Árbol de Pezcoquite. Hola amigos. Hoy hablaremos de este maravilloso árbol. El tepezcoquite es un árbol que crece en México, específicamente en Oaxaca y Chiapas, y es considerada una especie endémica. Su nombre científico es Mimosa tenuiflora. Se dice que en la época prehispánica se le llamaba tepezcoayil y llamaba mucho la atención por sus maravillosas propiedades para sanar la piel. Hace pocos años se reconoció por medio de pruebas genéticas que la Mimosa tenuiflora Wild Poir mexicana, descrita botánicamente en 1810, es la misma especie que la brasileña Mimosa hostilis. En náhuatl su significado es árbol del cerro que sangra, ya que su extracto es rojizo. Tepus, fierro, coahuitl, árbol. En la actualidad se le conoce como el árbol de la piel porque tiene importantes propiedades antimicrobianas, analgésicas y regenerativas para lucir una piel perfecta. Varias empresas, principalmente mexicanas, españolas y una francesa, han desarrollado productos medicinales y cosméticos en los que uno de los componentes principales es el polvo de la corteza molida del tepezcoquite. El polvo obtenido de la corteza molida es comercializado para elaborar cremas, jabón, champú, que es un auxiliar en la caída del pelo, caspa y se borrea, limpia y regenera la piel, por lo que ayuda a la eliminación de bacterias y células muertas, lo que da un aspecto más joven a nuestra piel. Ayuda a combatir infecciones cutáneas y el acné. El uso del jabón de tepezcoquite contribuye a eliminar los agentes infecciosos que provocan el acné y favorece la cicatrización y eliminación de las marcas. Se trata de una especie muy resistente, que no requiere de muchos nutrientes en el suelo para prosperar. Los árboles de esta especie, a partir de semilla, tienen un crecimiento aproximado de 1 metro por año hasta llegar a los 8 metros máximo, generalmente alcanzan una altura promedio de 3 a 4 metros. Para un manejo adecuado de la cosecha de este árbol, se recomienda cosechar las cortezas de las raíces, cortando solo algunas de las raíces laterales y no todo el árbol, ya que con solo unos cortes este se puede recuperar. Se debe marcar con una señal los árboles cosechados y se deben dejar descansar los árboles a los que se les hicieron cortes laterales, al menos 2 a 3 años, para poder cosechar de nuevo su corteza. Se recomienda reforestar las zonas afectadas sembrando plantas justo al inicio del temporal de lluvias para asegurar su desarrollo. Es urgente que se difunda información sobre el manejo adecuado y la conservación de este recurso de gran valor histórico, cultural y medicinal. Se debe optar por el uso autosustentable de la especie, promoviendo su cuidado por medio de la reproducción y reforestación.